안녕하세요. 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 오늘이 며칠이에요? ¿Qué fecha es hoy? 11월. 21일. 네, 21일. 오케이. 네. 이에요. 이에요. 무예. 네, 맞아요. Los que no contestaron o por ahí que se quedaron con duda, ¿sí? La idea es que todos hablen, ¿sí? No es que uno solamente algunos contestan. No, no. Sí, están en su casa cómodos y pónganse locos, ¿sí? No hay problemas en las clases. Estamos en las clases. Sí. Ay, bueno, cuando ustedes hablan en coreano o con voz alta y ahí si tiene algún familiar al lado, ¿qué le pasa? Pero bueno, no, en realidad tienen que hacer eso, ¿sí? Y es lógico. Ustedes están, bueno, una sala del estudio ahora, ¿sí? Están en la clase. Y sí, bueno, ellos también van a hacer lo mismo cuando estén en su clase. Así que de eso no se preocupen. Sí. Y entonces, lo que dijeron está bien. Hay que decir, 11월, 21일, bueno, si lo agregamos, es toyoil, es sábado, toyoil, yeyo. ¿Sí? Después, 이 수업은 몇 시부터 몇 시까지 예요? Ahí algunos ya perdió, ¿sí? Es y suobun. Esta clase es biashi puto. Puto es desde. Entonces, ¿desde qué hora? Biashi kaji. ¿Hasta qué hora? Yeyo, ¿sí? Bien. Y bueno, ahí es 12시부터 2시까지 yeyo. Así va a ser. Bien, corrijo esto. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, con. Perfecto. Acá puso con, porque es como número de teléfono acá, ¿sí? Entonces, si puso young acá, ok, sí, pero como que esto es como una forma de poner número de teléfono, por eso diría más como con, ¿sí? Eso sí. Y otra cosa, la mayoría no se confunden, pero una cosa que se confunden muchas veces es chill, ¿sí? Es chill, pero algunos como que le falta un tilde ahí arriba, ponen esto, ¿sí? Esto es otra cosa, ¿sí? Y no es 7, ¿sí? Y no lo voy a considerar como 7. Uy, ¿qué pasó? Bien. Entonces, Nah. perdón, pero esa tarea ya la revisamos. Ah. Es la Me parece siguiente, que la de ahora era la hora, ¿o no? la de la Ah, hora. okay. A partir de la página Ah, como 92. estaba en la misma fecha que subiste, por eso. De la página Acá. 92, me parece. Esta, ¿no? Esa, sí. Perfecto. Okay, bien. Entonces, acá, hanshiyo, perfecto, tushiyo, sí, seishiyo y deshiyo. Y esto, chun sengak se dice. Muy bien. Bueno, esto, seishi, tushiban y oranshishibu. ¿Se acuerda de cómo decir el y media? Pan, ¿no? Tushi pan. Bien. 5시 15분이에요. 2시 40분이에요. ¿Sí? Fíjense. ¿Sí? No, hay que corregirlo si lo tienen así. ¿Sí? No es ye, es e. Es yeyo
o yeo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, acá hay dos. Acá hay uno. ¿Lo vieron? ¿Sí? Bueno, vayan repasando esto porque no tienen que confundir. Aunque los coreanos confunden muchísimo, pero no quiere decir que ustedes tienen que hacer lo mismo. Yo estoy enseñando algo correcto para que ustedes sepan por ahora, aunque sea uno, que sepan ustedes mejor que los coreanos. Y si supieran esto, ustedes son mejor que el 95% de los coreanos. ¿Sí? Sí, no. Es increíble. No saben por qué es así. Sí, yo tampoco sabía, en realidad. Antes de meterme a estudiar, para enseñar. Y bueno, no, me confundía y no sabía el por qué uno va y el otro no. Les conté que, ¿no? No me acuerdo, en la escuela aprendimos esto. Por ahí aprendimos, pero no sé, no me acuerdo. ¿Sí? Por ahí está la falla, ¿sí? De todos los coreanos. ¿Sí? 지금 몇 시예요? 7시 15분. Bueno, acá, ¿no? Voy a cambiar el rojo. Y yo, bien. Acá le parece que se vaya a cagar por ahí en el monte. En el monte. Silencio en su micrófono, ¿sí? Bueno, esto es. Ah, es número uno acá. Neta. Queda. Este es el número. Ah, acá está el número uno. Cantar. Dure, ok, cantar primero, ustedes creo que cantar lo ponen mucho, así que dure, hada, ese es el verbo infinitivo. Dure, hada, ¿sí? Yo también lo había usado y lo puse con así. Ok, dure da no existe, no es como un verbo, ¿sí? Y en su caso, igual, sí, la lógica está bien. Si fuera así, dure o yo quedaría. Pero bueno, ahí empezamos mal, ¿no? Por eso. Ahora, dure hada. ¿Cómo conjugó entonces? No dejé yo. Perfecto, muy bien. Hada es heyo, no hay otra. Dure heyo. Ajá, dure heo. Bien. Ne. Ahora acá, gritar. Wechida sería, sin bachim, sería wechida. Wechida. Entonces, en este caso, ¿sí? Termino en. Y entonces, we cho yo. ¿Se acuerdan de su regla bashida? Era ma sho yo. Ahí va la misma razón. Wechida, sí, gritar, okay. Ne. Okay. Jugar, 놀다, 놀아요. Termina en O. Entonces, primera regla. O sea, va a yo. Está perfecto. Esto no. Desactiven su micrófono. Igual, obviamente.
obviamente, cuando quieren hablar, sí, lo activan. Pero si no, déjenlo ahí. Bien, agarrar. Puchapta, puchabayo. Sí, muy bien. Sí, está bien. ¿Sí? Acá viene a primera regla. Superponer primera regla. Entonces, puchabayo es agarrar. ¿Sí? Esto voy a poner un poco mejor. Así el apachem. Bien. Tiene que estar pegadito. Después respirar, sumulshita. Esto está como, acá tiene que haber un espacio, ¿sí? Porque son como un verbo que se creó con una parte de verbo y una parte de sustantivo, ¿sí? Por eso. Bien, acá también tiene que haber así. Igual shioyo. Está bien, ¿sí? Igual para decir respirar tienen que decir todos juntos, ¿sí? She o yo, sí. Ella puso como esto, que es la vocal, pero necesito que se den cuenta que esta total, esta es la vocal compuesta, ¿sí? Bueno, igual no cambia mucho, sí, es lo mismo, pero quería aclarar. Esto es la segunda regla. Bien, ahora rodar, ¿no? Eso es lo que pusiste. Rodar. Nene. Rodar, primero esto no es. Rodar. Es como rodar, ¿no? Es como va rodando eso. Uh-huh. Sería de la rueda. Uh-huh. Una rueda, por ejemplo. O el cuerpo en el suelo. Claro. Sí. Kuruda. Sí, esto como rodar. Entonces, terminó en rida. Había una subregla de esto. Entonces, acá agrego la bachimesta, porque termina en rida. Y como esta, si tienen u, si tienen u, así, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ver esta, la vocal de esta, ¿no? ¿Se acuerdan? Bien. Entonces, esta vocal es de la segunda. Entonces, oyo. Perfecto. Acá agrego oyo. Entonces, la conjugación va a ser kuloyo. O alguno que se perdieron. De vuelta. ¿Sí? Verbo kuruda termina en rida. Cuando termina en rida, cuando conjugan, tienen que agregar esta bachim acá. ¿Sí? Y después rida lo conjugan, pero como esta es la segunda regla, ¿sí? Y agrego oyo y va a quedar al final loyo y kuloyo. ¿Sí? Eran kuru, kulu, oyo y esto queda al final yo, entonces cool lo yo. Cool lo yo, a ver.
Bueno, sale estas imágenes, ¿no? Es para rodar, no sé si conocen este coso. Los chicos están rodando, culoyo, ¿sí? Bien. Ah, ahí está. Está bueno. Bom Choyo, el número uno. No sé si puedo sacarlo esto. Esto no es. Okay. Ahora va. Bueno, seguimos así. Sí, esto. Ok, después Tewa Hata, ¿sí? Va a ser Tewa. Sí, es Hata, ¿sí? ¿Vos lo viste? Hata, ¿sí? Entonces, sabemos que esto no es Hata, es Heyo. Tewa Hata es conversar, ¿sí? Tewa Hata. Después, Itta, Isoyo. Sí, Itta. En área ser, es, ustedes ya saben, es yeyo. Itta, ya como que sabemos, Itta, Isoyo, ¿qué era? Es tener, estar, hay. ¿Sí? Yo no es, ¿sí? Y soy yo es la forma correcta, pero el significado no lo voy a poner como ser. Y en este caso, ¿desaparece la bachim? No desaparece. Queda, ¿sí? Bien. Pedir yugu hada, hada. Es lo más fácil si tienen hada. No piensen más otra cosa. Entonces, yogu heyo. ¿Sí? Bien, 변명하다. En realidad, disculpar no es 변명하다. 변명하다 es pedir, no, dar una excusa. ¿Sí? 변명하다 es dar una excusa. ¿Por qué llegaste tarde? Es que el colectivo llegó tarde y después mucho tráfico y bueno, me encontré con un amigo de hace mucho en la calle y bueno, sí. Es una dar una excusa, ¿sí? Sí, nuestro verbo sería excusarse. Ah, ok, excusar entonces. Excusar. 변명하다. Y así, 변명해요. ¿Ok? Sí. Y ahí está tu celular. Bien. Muy bien. De lo que vimos ahora, ¿tienen alguna duda? 질문 있어요? ¿No? ¿Año? O sea, ok. Vemos una persona más. ¿Quién decía? Yo también. Ok. Melina. Bueno, esto ya revisamos, así que lo paso. Igual está bien. Solo que esto me llama atención. Me llegué yo.
Ok. Dulda, durayo, es lo que estaba, estaban ahí, hicimos. Soñar, kumkuda, kumkoyo, durehada, dureheyo, tupta, tu. Esto es irregular, ¿sí? La mayoría, esto va a quedar como u. Pero bueno, es irregular. Este caso le quedan como O. La explicación que dan es porque acá empezamos con O. ¿Sí? Por eso es asimilando y queda como O. Y al final queda que do, o da, o más ayo. Y queda guayo. Por eso acá guayo. Toayo. ¿Sí? Ayudar es toayo. Soge hada, presentar soge heyo. Tienen hada heyo. Discutir. Sauda. Discutir. Igual. Sauda. En general traducimos como pelear. ¿Sí? Y discutir es, bueno, una pelea con usando las palabras, ¿no? ¿Sí? Verbalmente, pelean, ¿no? Pero sauda puede ser un golpe físico, en realidad. ¿Sí? Entonces, discutir. Bueno, esto cambiaría a como pelear, ¿sí? Discutir, ¿no? Sauda, saboyo. Lavar, cita, y bueno, le mostré uno de como que desaparece. Esto no desaparece. Es otro irregular que otra excepción que voy a encontrarte. Lavar, cita, sí soy. Saber, alda, arayo. Yoengada, yoengeo. Igida, igyoyo. Chiuda, chiwoyo. Tada, tayo. Bien. Tata, tadayo. Esto no le puse como una excepción. Bueno, sí. Esto tampoco, ¿sí? Perdónenme que haya tanta excepción, ¿sí? Pero hay, ¿sí? No es mi culpa, no me culpen a mí, ¿sí? Pero les enseño, ¿sí? Tata, tadayo, ¿sí? Claro, esa la puse a propósito, porque, ajá, o sea, porque no estaba segura y quería hacerlo, digamos, bien o mal, okay, como me saliera. Ajá. Pero porque en una parte vi que era el ejemplo que había puesto en la clase cambiaba, ajá, y en otro no. Y digo, bueno, lo hago como me parece. O la duda. Y, sí, claro, sí. Alguna iba a ser. Pero bien, como bien. Se pasaba de 10, digo, probé por las dudas para hacer otro distinto. Perfecto, muy bien. Entonces bien. No cambia eso. Sí. Entonces esto quiere decir cerrar y así se escribe tata y así conjuga tatayo. Ne. Ok, 잘했어요. Bien, ahora sí. Acá, y el verbo, ajá, okay. Bien. Bueno, vemos acá. Changso quiere decir lugar. Lugar. Ah, perdón, esta la página es 73쪽. 73쪽. Changsoe kayo. Changso, lugar, e kayo. Kayo.
가요 es ir, ¿no? Voy, vas, va, vamos, van. ¿Sí? Está conjugado, entonces sería voy, vas, todo eso. Si lo traducimos como voy, y les digo otra vez, esto puede ser vas, va, vamos, van, ¿sí? Pero ahora elijo uno, ¿sí? E sería a. Entonces, voy al tal lugar. ¿Sí? Así ya pueden decir, voy a casa, voy al trabajo, voy al restaurante, voy a Corea, voy a Bariloche, voy a Ushuaia, voy a Misiones, voy a Buenos Aires. ¿Sí? Todos los lugares que quieren ir. ¿Sí? ¿O quieren mandar a alguno al infierno? Bueno, lo debo decir con él. Ajá. Bien. Changso e kayo. Entonces, bueno, acá está Mina y Andy hablando. Milagro. Bien. Andy sí. Chibe gayo. Chip, ya sabemos qué es. Chip es casa. Chip. ¿Sí? Chibe gayo. Vas a tu casa. Uh-huh. Anio, no. Uh-huh. 그럼 어디에 가요? Entonces, ¿a dónde vas? ¿Sí? 어디, 어디 es dónde. ¿Sí? Pero queda raro cuando lo digo ¿dónde vas? En vez de decir ¿a dónde vas? ¿O no? Queda raro si yo digo, ¿dónde vas? ¿Le falta algo? ¿No? Me. Bien. Me. Esto sería A. Si ustedes no lo dicen con esto, o diga yo, y se puede entender, pero quedaría más, mejor, ¿sí? Con E. O di E, cayo. Ah, ahí pusiste Bella, perdón, no lo vi eso. Sí. Después igual, la tarea de verbo yo lo dejo, ¿sí? Bien, cada uno que voy a corregirlo. ¿Cómo diga yo? Y 도서관에 가요. 도서관에 가요. 도서관, ¿뭐예요? ¿Biblioteca? Muy bien, 네, 잘했어요. Biblioteca. 네. 도서관에 가요. Entonces, ¿qué quiere decir eso? 도서관에 가요. Voy a la biblioteca. Porque le pregunto a dónde vas, entonces voy a la biblioteca. 도서관에 가요. Bien. Bien, acá. Andy 씨가 어디에 가요? 극장에 가요. Bueno, acá están, miren. Este es 극장, 백화점, 약국, 도서관, 수영장, 커피숍. ¿Sí? Bueno, entonces ahí le pregunto la primera, 극장. 극장이 스페인어로 뭐예요? 시네. 네, 맞아요. 극장, 극장은 시네. 예요. 네. 오케이. Entonces, 극장에 가요. 아, 오케이. 그러면, ahora van a contestar con esto. Andy 씨가 어디에 가요? 바 acá. Este lugar. ¿Entienden dónde va, no? 백화점. 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 백화점에 가요. 에 가요. 제 백화점에 가요. 오케이? 에 가요. 백화점에 가요. 뭐에 봐 쇼핑. 시. 한 모멘트. 뭐야? 실렌시아. 약국. 백화점에 쇼핑. 아, 약국. 약국.
No es iglesia. Sí. Bueno. ¿Farmacia? Es farmacia. De Maya. Ok. ¿En dónde llega o llega yo? Vaca. Yakuke. Ajá. Yakuke gayo. Yakuke gayo. Ajá. Sí. Ahí la pachim de esto, cuando agrego yakuke, la pronunciación va a ser yakuke. ¿Entienden el por qué? Pachim esta va a pasar para acá. ¿Sí? Porque acá hay un vacío que quieren llenar con el sonido de consonante y por eso Pachim que estaban acá sube cuando pronunciamos. Sí. Vamos, coquita, mamita. Ok. Cuidado con eso del micrófono, ¿sí? Si no quieren infiltrar a la clase con su sonido. Bien. Acá, tu sogwan. ¿En dónde llega o llega yo? Dos uguane cayó. Bueno, eso ya sabemos que es biblioteca. Acá, suyongjang. ¿Sí? ¿En dónde llega o dónde llega yo? Yongchang e cayó. Yongchang e cayó. Cuando ustedes ya terminan de hablar o silencien su micrófono y cuando lo dicen algo, aprieten la barra espaciadora, ¿sí? Y después, cuando ya terminan de hablar, y lo sacan, ¿sí? Bien. Ahora, Suyongjang es pileta. Coffee shop. Ahora, ¿en dónde llega o dónde llega yo? Coffee shop. Coffee shop. Coffee shop. ¿Todo el mundo me dijeron eso? A ver. ¿Sí? Coffee shop. Todos digan... Díganlo todo. A ver. Copy shop. Copy shop. Copy shop. Copy shop. Ok. Bien. Yo no sé. No, por ahí en su lugar es muy, muy común. A veces hay gente que alrededor está muy... hay mucho ruido y no prende el micrófono. ¿Sí? Pero quiero que estén juntos practicando y diciendo, ¿sí? Bien. Bueno, eso ya está. Ahora, esto es un repaso ahora que viene. Nosotros ya sabemos, ¿sí? Esto es fácil, ya lo vimos. Ne. Sí, Muni, soy yo. Ne. En Andy Shiga, va todo junto siempre, que sería sí, el de como el señor Andy, pero el ga. Partícula de... De persona. No de persona, sino partícula de sujeto de la oración. De sujeto. Y va con el sí así como pegado, junto. Ajá. Ne, en ne, escritura. Ne. Kamsamida. Ne, anillo. Y pues si no tuviera sí, va a estar pegado a Andy. Sería endiga, si no tuviera sí, ¿no? Ok, bien. Ahora acá. Sí. Acá endi shiga bojeo, ¿sí? ¿Qué hace endi? Y, bueno, milagrosamente, él dice, konbueo. 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 Konbuada es estudiar. Ok, entonces, bueno, me parece que está leyendo algo. Bien. Bueno. Minashi, ahora preguntamos a Mina qué hace. Minashi ga chigum, chigum es ahora. Chigum, bueno, ¿qué hace? Shopping eo. ¿Sí?
Sería genial cuando vayan a Corea y hacer esto. Shopping acá. Sí. La ropa de Corea es realmente barata y muy buena calidad. Sí, sí. Entonces, muchos alumnos que fueron a Corea, sí, compraron, bueno, llevaron una valija vacía y vinieron con una valija llena de ropa. Y las máscaras, cosméticos, si le gustan de eso. Y si no, otra cosa también le gusta. Sí, sí. Vinieron todos con buenos recuerdos. Sí. Algunos, lo único que me dijo que no le gustó es, fueron a McDonald's y bueno, y querían ahorrar la plata o ya querían comer algo de sabor más familiarizado. Fueron y le dieron hamburguesa y la papa frita. Y la papa frita no tenía sal, entonces le pidió sal y ahí en McDonald's, no, todos nosotros no tenemos sal. ¿Cómo que no tiene sal en papa frita? ¿Y cómo que no tiene sal aparte? ¿Sí? Pero yo creo que tenía un poco de sal en papa frita y tiene que haber, ¿sí? Pero a su gusto, a su paladar, no nos sentía casi nada de sal. Entonces le pidió más, pero en Corea como que... comer muy salado no es algo de muy popular. Entonces, por ahí por eso, y no lo tenían. Entonces, eso fue lo único que no le gustó. Sí. Bien, ahora shopping yo, y ahora acá yagi-hada. Yagi-hada es conversar también. ¿Y cómo conjugó? Ahí sería Yagi-heyo, perfecto. Sí. Sí. Yagi-heyo. Bien. Sukche-hada. Sukche-heyo. Muy bien. Todo con hada. Ahora undong-hada. Undong-heyo. Undong-heyo. ¿Sí? Undong-heyo es hacer ejercicio. Sukje-hada es hacer la tarea. ¿Sí? Bien. Ahora podemos preguntar su plan, ¿sí? Para stalkear a una persona. ¿Sí? Mentira. Bueno. En este caso, Andy más o menos lo está toqueando, ¿sí? Minashi, meoshie, achim shiksaheo. Quiere decir, ¿a qué hora desayunas? ¿Sí? Achim shiksahada, lo dije un poco rápido, ¿no? Bien. Esto, achim shiksahada, y entonces lo conjugan achim shiksaheo. ¿Se acuerdan que era la mañana? Cuando hablamos de hora. Achim es la mañana. Y shiksahada es comer. ¿Sí? Y cuando, achim. La mañana. Por eso todo esto es desayunar. Achim shiksaheo. Y... le preguntó, ¿meoshi e? Sonsengnim, pero e no era a. Bueno, e tiene muchos significados que podemos traducirlo en castellano. Puede ser a, puede ser en, y varios. ¿Sí? En este caso, sí, en castellano todavía están traduciendo como a, porque va a ser a qué hora, ¿no? Sí. Y esto es como cuando preguntamos algo de número, este es el interrogativo, ¿no? Después, shi, la hora. Entonces, biao shi, ¿a qué hora? Achim shiksaheo, desayunas. Biao shi, achim shiksaheo.
Bien, entonces la chica dice 8시에 아침 식사해요. 8시에 아침 식사해요. A las 8 desayuna. Bien. Bien, acá. ¿Qué dice acá? ¿A qué hora estudias? ¿A qué hora estudias? Muy bien. ¿Y? A las 10. A las 10. Ajá, a las 10. 10시에 공부해요. ¿Sí? Estudio a las 10. ¿Sí? Bien. Acá. No sé por qué acá es la chica y por qué contesta el chico. No lo sé de la relación. Pero ahora vemos acá. ¿Sí? 몇시에 수영장에 가요? Sería. ¿A qué hora vas a la pileta? Y esto está marcando 5 y 20. Entonces, voy a la pileta a las 5 y 20. ¿Cómo digo eso? Dasochi. Ishibun. Ishibun. Kayo. Sí. Entonces, está usando E dos veces. ¿Está bien? ¿Quinchanayo? Sí, está perfecto. Ok. Bien. Acá es lo mismo. Chibegata. Sí. Y es 7:45. Pensando en el 7. Pensando en el 7. En uno o en otro. Era 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱. 네. 삼, 사, 45분. 45분. 네. 7시 45분. 네. 7시 45분에 집에 가요. 가요. 집에 가요. 네. Ahora 저녁 식사하다. 저녁 está comiendo a las 8:30. En Corea, si cenas 8:30 es medio tarde. Allá. Si cena a las desde 6:30 o desde las 6 y hasta las 8:30, las 9. Y casi la última hora terminando la cena a las 9. Sí. Acá recién empieza acá, ¿no? Pero sí. 저녁 식사하다. 저녁 식사 해요. 저녁 식사 해요. 네네네네. 네. Bien. 8시 30분에 o 8시 반에 ¿sí? 저녁 식사 해요. Bien.
Ustedes, 여러분은 몇 시에 저녁 식사해요? 10시. 10시. 10시? ¿Y cómo sigue? 10시에. 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 네, 10시에 저녁 식사 해요. 네, 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 네. 오케이. 10시에 저녁 식사 해요. 오이엔. 아, 이 otra persona más. Ya. Ya. No sé pronunciar el 9. Ajo. Ya. Ajo. 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 Si. E. Esto es importante. A ver. Si ustedes pronuncian. 저녁, pero si pronuncian como 저년, es totalmente distinto y le va a quedar muy mal, ¿sí? Porque suena como que esta perra, ¿sí? Oh, oh, oh my God. Por eso no tendría que decir así, sino bien así. 저녁. Sí. 저녁. Muy bien. Sí. Ahora sí. Sí. Ajá. No, 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 no. Okay. No, no es esta perra, sino aquella perra que está allá. Sí. Sí. Si lo dicen 저녁. Sí. Bien. Bien, siguiente página. Bueno, Andy y la chica se llama Suyan, ¿sí? Están hablando. Bueno, vamos qué dice. Acá. Bueno, ¿qué dice acá? Andy, sí. O Nul. O Ue. Con bujeo. Año. Ajá. Con bujeo. Okay. Chingu, chibe, kayo. Sí. Va a la casa del amigo. Chingu jibe kayo. Andy 씨, 오늘 오후에 공부해요? 아니요. 그럼 뭐예요? 친구 집에 가요. Bien. 오늘 오후에 공부해요? Hoy a la tarde. ¿Estudias? 아니요. No. 그럼 뭐예요? Entonces, ¿qué haces? 친구 집에 가요. Voy a la casa de amigo. ¿Sí? 친구 집에 가요. Bien. Bueno, eso. ¿Ne? Sí, Maniseo. ¿Ne? ¿Esto sigue estando conjugado en el presente? Porque como va a ser algo en el futuro, en el geo. O sea, sé que está en presente, pero que es lo mismo. Estaría refiriendo a algo en el futuro, sí. Porque cuando ustedes lo dicen en presente también, ¿sí? Muchas veces lo podemos referir a algo de futuro. Es lo mismo. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces? ¿Sí? Está en presente, pero es como quiere decir qué vas a hacer, ¿no? Claro. Y 친구 집에 가요, voy a la casa de un amigo. Yo lo digo en presente, pero quiere decir voy a la casa de un amigo. Perdón, voy a ir a la casa de un amigo, ¿no? Okay. ¿Sí? ¿Se entiende? El presente también como que incluye o implica o refiere a un futuro cercano, eso sí, ¿sí?
Bueno, no necesariamente cercano, pero implica algo de futuro. Podemos decir algo futuro, pero hablando en presente, ¿no? Bueno, en castellano pasa lo mismo, ¿sí? Si lo piensan en castellano y van a entender, ¿sí? Bien. Ahora, Hirata, un don Hata, ¿sí? Trabaja en este lugar que tiene un vidrio gigante, lo ven todo el patio, genial, ¿sí? Bueno, un don Hata, ¿sí? Bueno, hacer ejercicio. Bien. Entonces le pregunto, ¿Endishi uno u fue? Y pregunto con esto, ¿Ireo? ¿Anio? ¿Cromboeo? ¿Undongeo? ¿Sí? Así lo hacen. Ahora, ¿lo vieron? Porque ahora le van a tocar a ustedes cómo va a ser esto. Bien. Ahora vamos a hacer con esto. NDC, 쇼핑하다 y 극장에 가다. NDC, 오늘 오후에 쇼핑해요. 쇼핑해요? No. 뭐? 아니요. 그럼 뭐예요? 뭐예요? 그럼 뭐예요? 극장에 극장에요? 극장에 가요. 극장에 가요. 아하. Bien. 네네네. Ahora le digo a ustedes. 오늘 오후에 뭐 해요? 오늘 오이 오후에 뭐 해요? 오늘 오후에 뭐 해요? 숙제해요. 숙제해요. 오케이. ¿Qué más? ¿Qué más hace? ¿Nadie almuerza? ¿O ya almorzaron? Los sábados no. Ah, ok, bueno. Pues Sí. me levanto a la hora de la clase. Ok, bien. Pero después de eso vas a comer, a almorzar. No, porque ya tomo mate como un desayuno almuerzo, por ejemplo. Entonces, tomas mate. ¿Cómo lo decís el tomar mate? Mate, mayo. Mater mayo, Mate, sí, mayo. perfecto, muy bien. Otra persona más, ¿qué hace? Kumpuheo. Kumbuheo, wow, todo acá son muy estudiosos, sí, muy bien. O algunos eireo. Trabaja, o algunos, bueno, ya terminé la clase, voy a dormir. Chayo. Ok. Si no, como dijimos de almorzar, es ¿Y chomshim bueno? shiksa heo. Un momentito. Chomshim shiksa heo es almorzar. ¿Qué decías? ¿Y bueno? Como que lees. ¿Me? ¿Seguro? Quiero decir que voy a leer, sí. Ok. Sí, pero es ilgoyo. Ilgoyo, ¿sí? Ahí, pero no queda muy bien en coreano si lo sí solamente leer, leo. Tiene que ver algo. Por ejemplo, lees libro, entonces chegul, ilgoyo. Así como que los completás. Ahí no te van a preguntar otra cosa, ¿sí? ¿Sí? Porque ahí le diste la información correcta.
Checker y goyo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Leo libro. ¿Sí? Leo el diario. Shimmunen y goyo. ¿Sí? O etc. Okay. Bien, seguimos. Bueno, igual acá, Tesaguane Gata es ir a la embajada. Churipkuk Kuali Samusoe Gata es ir a migraciones. ¿No? Bueno, Churipkuk Kuali Samuso. Bien. Ahora vemos acá. Bueno, otra vez está hablando, no sé qué onda entre ellos, ¿eh? Suyan y Andy están hablando de vuelta. Bien. Andy 씨는 몇 시에 아침 식사해요? 앤디 씨는 몇 시에 아침 식사해요? 아, 그 almuerzo? ¿A qué hora desayuna? Desayuna. Ne. 여덟 시에 아침 식사해요. A las 8 아침 식사해요. Desayuna. ¿Cuándo va a la escuela? ¿A qué hora vas a la escuela? Putón, yo doy shibane. ¿Hakyoe gayo? Putón, en general, putón es en general. 8시 반에, a las 8 y media, 8 y media. 네, 학교에 가요. 8 y media, 학교에 가요. Voy a la escuela. 네. Ok. Bien. Bueno. 2시에 뭐해요? 레 프레군토 2시에 뭐 해요? 세 엔디 께 하세 알라 2스. 2시에 뭐 해요? 도서관에 가요? 도서관에 가요. Bien. Ahora ustedes pregúntenme a qué hora va a la casa. Pero ármeme la pregunta. ¿A qué hora va a la casa? Muy bien. ¿Mioshie era a qué hora? Jibe kayo. ¿Y cómo contesta? Yosochi. Yosochi. E. Jibe. Kayo. Perfecto. Yosochi. E. Jibe. Kayo. Sí. Y si quiero preguntar, ¿qué hace a las 9? En coreano piensen así, como al revés. Entonces, a las 9, ¿qué hace? I hope she. Ok. Ahí se confundieron. Okay. Bien. I hope she. Bueno, mi pregunta era, a las 9,
¿Qué hace? Bueno, piénsenlo eso. A las 9 ya lo tenemos. ¿Y qué hace? ¿Cómo digo qué hace? Bueo. Muy bien, esto. Bueo. Ya lo tiene ahí. Aoshie, bueo. A las 9, ¿qué hace? No, ahí ya no necesitan poner Aoshie, Bioshie, porque eso es lo que escuché, ¿no? Sí. Claro. Bioshie es a qué hora. ¿Sí? Sí. Entonces, Aoshie, bueo. Sukjeheo. Ok. ¿A qué hora hace ejercicio? Como digo. Miashie. Undong. 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 네, 몇 시에 운동해요? 몇 시에 운동해요? Muy bien. Ok. Ustedes, 일어나다 es levantarse. ¿Sí? ¿A qué hora se levantan? Primero háganme la pregunta. ¿A qué hora se levantan? Ironayo. Bien. Ironayo. Sí, sería la conjugación correcta. Sí. Yoshie ironayo. ¿A qué hora se levantan? Y bueno, ¿cuál sería su contestación? En el día. Ilgopsie. Ilgopsie. Ok, Ilgopsie. Iri. Iradayo. Iranayo. Iranayo. Ok, Ilgopsie Iranayo. ¿Alguno se levanta a las 11? ¿Yoranshi? Hoy sí. Yol sí. Ok, hay alguno que dijo 10시에 일어나요. 네. 10시에 일어나요. Bien, si no, 11시에 일어나요. Ok, bien. Bueno, así lo hacen, ¿sí? Bien, ahora es la página, ahora 81조. 81조. 에샤 dice. Bueno, acá hay muchos autos afuera, que hay tráfico, ¿sí? Y están en el baño, están lavándose la cara y acá son las 7 de la mañana, parece. Y bueno, entonces, vamos a ver. ¿Qué dice acá? 지금 지금 한국 서울은 아침 일곱 시예요. 네, 미안. 아까 사람들이 사람들이 회사에 가요. 회사에 가요. 사람들이 회사에 가요. 사람들이 회사에 가요. 에, a las personas, 사람들이 회사에 va al trabajo, va al trabajo. ¿Y esto? Kire. Kire.
¿Quieres Shadong Chaga? Manayo. Manayo. Sí. En la calle hay muchos autos. Hay muchos autos. Después. Minashika. Minashika. Mungue. Ajá. Sí. Isoyo. Sí. Minashika. Mogoktange. Isoyo. Sí. Mogoktang es el baño. Mogoktang. E isoyo es está en, ¿no? Mogoktange isoyo. Mina 씨가 목욕탕 있어요. 목욕탕. Mogoktang es para bañarse. Hay una bañera, eso es, ¿sí? Pero si lo dicen solamente el baño, o sea, el toilet, y en Corea igual, si está en esto, en la casa, la mayoría tiene la bañera y todo. 화장실. ¿Sí? Cuando preguntamos dónde está el baño, y lo preguntamos con esto. 화장실. Entonces, cuando tenía clases presenciales y los chicos que querían ir al baño, me tenían que decir 화장실이 어디에 있어요? O hay otra forma de 화장실에 가도 돼요? Eso era, ¿puedo ir al baño? Si no me lo decía en coreano, no podía ir al baño. ¿Sí? Entonces, estaba obligado a aprender esto. Y alguno que estaba muy urgente va así nomás. Y yo le abro la puerta. Yo le abrí la puerta. ¿Sí? Bueno, antes de pasar todo. Y bueno, igual. No llegué a una situación grave. No, no. Es todo como una con onda, ¿no? Sí. Igual no abrí, como quería abrir, no, nada más. Pero ahí aprendieron, tenían que decirlo y aprendieron bastante bien. 화장실에 가도 돼요, así se escribe, así se pronuncia, es puedo ir al baño. ¿Sí? Así, ahí aprendieron muy bien cómo tiene que decir 화장실, el baño. Bien. Cuando ustedes buscan 목욕탕, por ahí, ¡Hey! ¿Por qué no desaparece? Ahí está. Va a salir mucho de esto. Es como un baño público, ¿sí? ¿Vieron esto alguna vez? ¿Sí? Tiene pileta y dónde bañarse. Y está bueno, ¿sí? No suelen ser tan buen... así, sí, no es tan... Y... Lo raro para ustedes, acá nadie quedan con ni nada, ¿sí? Vuelven a la naturaleza de Adam y Eva, ¿sí? Pero bueno, es todo separado, ¿sí? Siempre. Nunca podemos ir los hombres a lo de mujer, mujeres a los hombres. No, no, no. Todo separado. Hombre, hombres. Mujer, mujer, ¿sí? Y... Sí. Unas alumnas cuando fueron a Corea, fueron ahí. Y bueno, son chicas argentinas todas, ¿no? Y ellas tampoco no tenían
oportunidad para ver su amiga en desnuda. Pero bueno, era la política de ahí. Y bueno, igual dan una toalla grande, entonces pueden poner y para... Sí, pero ahí ustedes cuando ven, las coreanas andan todo en desnuda y entonces piensan que, bueno, es la onda de acá, entonces lo sacan. Y la chica me dice que porque son extranjeras, ¿no? Para el ojo de las coreanas. Y cuando entraron, todas las coreanas de ahí, el señora, la chica y todo, las miraban desde la cara y, bueno, miraban su mirada hacia abajo, todo, como escaneando todo. ¡Ah, mirá! Y ahí se sintieron muy avergonzados. Pero me dijeron que sí, como fue una experiencia única, dijo. Sí, sí, sí. Sí. Como para mí era una cultura, desde que era chico iba al coso y... sí. Igual, a veces los chiquitos, la mamá, los llevan a sus hijos que tienen 5 años, hasta 5, 6, ahí, no, 6 es un poco grande, ya 5, ahí llevan al pileta, o sea, la sección de mujeres, ¿sí? Y, pero cuando, bueno, esa edad es chiquito todavía, sí. En mi caso también, me dijo que mi mamá me llevaba, pero no me acuerdo nada. Sí. No voy a decir nada. Ok, no me acuerdo nada. Sí. sí, qué lástima. Ah, no, mentira. vamos a volver acá. Bina Shiga, Bogoktang e Isayo. Sí, Bogoktang es eso. Podemos decir de la misma palabra, Bogoktang, podemos decir del baño público y el baño de su casa con la bañera, ¿sí? En este caso está hablando del baño de su casa con la bañera, ¿sí? Bien. Y Bina Shiga Sesu Heo. Sesu Hada es lavarse la cara. ¿Sí? Sesu Hada. Bien, ahora este señor, en la una, ¿sí? Noche, bien, dice, 지금 러시아 모스크바는 밤 1시예요. Russia Moscow는 밤 1시예요. Rusia, Moscow. ¿Qué le parece Moscú? Moscú. Bien, es Moscú, ¿sí? Moscú es Moscú, ¿sí? Después, Pakun, Choyongheo. Pakun, Choyongheo. Está silencioso afuera. Iván Shiga Pange Isoyo. Iván Shiga Pange Isoyo. Chigum Chonayo. Iván Shiga Pange Isoyo. Iván está en la habitación. Chigum chonaeo. Y habla por teléfono. Chigum chonaeo. Y chinguga hanguge isseo.
친구가 한국에 있어요. El amigo está en Corea. Uy. 이반 씨 친구가 한국어 공부해요. 이반 씨 친구가 한국어 공부해요. 이반 씨 친구가 한국어 공부해요. El amigo de Iván está estudiando coreano. Ok. Bien. Ahora acá. Bueno, este es Paul, ¿sí? Paul es como en realidad es así, ¿no? Pero en coreano, bueno, lo llaman, lo pronuncian como Paul, ¿sí? Bueno, este chico, ¿dónde está? 지금 미국 시카고는 오후 4시예요. Son las 4 de la tarde. 오후 4시예요. 폴 씨가 커피숍에 있어요. 폴 씨가 커피숍에 있어요. 폴 está en la cafetería. 폴 씨가 커피숍에 있어요. 폴 está en la cafetería. 4시에 약속이 있어요. A las 4 tiene compromiso. 4시에 약속이 있어요. 4시에 약속이 있어요. 커피숍에 사람이 많아요. 커피숍에 사람이 많아요. 엔 라 카페테리아 hay muchas personas. 사람이 많아요. hay muchas personas. Bien. 사람들이 이야기해요. Las personas conversan. 사람들이 이야기해요. 오케이. Bien. Bien. Acá esto ustedes lo van a hacer ustedes. ¿Cómo lo hago? Bien. Es llenar esta tabla primero. Acá hay Mina, acá hay Iván, acá hay Paul, personas. ¿Dónde nará eso? ¿En qué país está? Bueno, el ejemplo es Hanguk, ¿sí? Mina. Acá Iván va a estar en su en otro país, Paul en otro país, que estaban ahí en el texto. ¿Me oyeo qué hora es? Y bueno, ahí tienen la hora también estaban. ¿Chigum bojeo? ¿Qué hace ahora? Bueno, ahí lo van a tener. Otras cosas. Bien. Después, ¿Seúl은 지금 몇 시예요? ¿Qué hora es Seúl ahora? ¿Mina 씨는 지금, Mina 씨는 어디에 있어요? ¿Mina dónde está? ¿Mina 씨는 뭐해요? ¿Qué hace Mina? ¿Moscú는 아침이에요? ¿Moscú es, está en la mañana? ¿Iván 씨는 뭐해요? ¿Qué hace Iván? Lo digo un poco más rápido, igual ustedes, ya, si lo analizan, ya van a entender la pregunta, ¿sí? Si no, ahí en la grabación ya lo van a tener. ¿Iván 씨 친구는 어디에 있어요? ¿Dónde está el amigo de Iván? ¿Chicago는 몇 시예요? ¿Qué hora es
in Chicago. 폴 씨는 몇 시에 약속이 있어요? 폴, a qué hora tiene compromiso? 폴 씨는 지금 어디에 있어요? 폴, ¿dónde está ahora? ¿Dónde está ahora? 사람이 많아요? ¿Hay muchas personas? 사람이 많아요? Uh-huh. Okay. Bien. Y acá, 지금 한국 서울은 네네네 7시예요. Mina 씨가 네네네 에 있어요. Bueno, acá tienen un comodín, ¿sí? Acá que lo que va. Bien, Rusia Moscú는 algo 1시예요. Iván 씨는 친구하고 4시에 ¿sí? Bueno. Eso es lo que van a agregar, ¿sí? Esto es una parte de tarea. Bien, ahora lo que van a escuchar un audio ustedes. Bien. Y tienen que saber qué quiere decir todo esto. Perdón, esta es la página. 84조. Okay. Bien. 1시에 시간이 있어요. 1시에 시간이 있어요. A la una tiene tiempo. ¿Sí? 1시에 시간이 있어요. A la una tiene tiempo. ¿Sí? 1시 a la una 시간에 tiempo 있어요. Tiene. 1시에 시간이 있어요. Bueno, porque van a, en el audio van a escuchar muchas veces esto. 시간이 있어요. Tiene tiempo. Tal hora. 1시에 시간이 있어요. Ok. Bueno, Andy, estás planeando una cita con Mina. Mira. Dun, 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 dun. Bien. A las 6, yo asocié, parece que cena, y a las 11, mira una película juntos. Bueno, es un, su plan, ¿sí? Entonces, ahora con ese plan, llama a ella, ¿sí? Para ver qué hace. Bien. Bueno, vamos a escucharlo. 41번. Ponga un volumen más alto. Porque no suena muy fuerte esto. 1시에 시간이 있어요? 여보세요? 미나 씨 있어요? 네. 제가 미나예요. 안녕하세요. 앤디예요. 안녕하세요. 앤디 씨. 요즘 잘 지내요? 네, 잘 지내요. 미나 씨, 오늘 11시에 시간 있어요? 미안해요. 11시에 수업이 있어요. 그럼 1시에 시간 있어요? 미안해요. 1시에 병원에 가요. 3시에 시간... 3시에 일해요. 그럼 6시에... 앤디 씨... 정말 미안해요. 친구하고 저녁 식사해요. 그래요. 그럼 안녕히 계세요. 네, 안녕히 계세요. Bien. Pobre Andy. ¿Qué pasó? Pobre Andy. Todas las excusas. A ninguna hora podía. Él metió muchas excusas con Andy. Ustedes tienen cariño con Andy, ustedes. Hay algunos. En otra clase, pobre Mina. Ay, qué pesado, decía. Bueno, sí. Ok. Bueno. Es que la viene remando hace unos cuantos meses, pobre Andy. Sí. Bueno,
Ahora van a escuchar una vez más, pero mirando esta anotación, a ver si es correcto, ¿sí? 11시 수업, 1시 공원, 공원 es parque, ¿no? 3시 쇼핑해요, 5시 식당. A ver si es correcto, fíjense todo esto, ¿eh? 2과, 듣고 말하기. 1시에 시간이 있어요? 여보세요? 미나 씨 있어요? 네, 제가 미나예요. 안녕하세요, 앤디예요. 안녕하세요, 앤디 씨. 요즘 잘 지내요? 네, 잘 지내요. 미나 씨, 오늘 11시에 시간 있어요? 미안해요. 11시에 수업이 있어요. 그럼 1시에 시간 있어요? 미안해요. 1시에 병원에 가요. 3시에 시간... 3시에 일해요. 그럼 6시에... 앤디 씨, 정말 미안해요. 친구하고 저녁 식사해요. 그래요? 그럼 안녕히 계세요. 네, 안녕히 계세요. Y bien. Me parece que le habla a ella como muy contenta, le da falsa de esperanza, pobre. Siempre sí. Con buen tono le habla. Uh-huh, uh-huh. Sí, sí, por ahí ese es el encanto de ella. Bien, ahora yo ahora en sí suop, vaya yo. Ne, vaya yo. Ok. Hanshi, Kungwon, vaya yo. Anio. Anio. Ok, entonces. Si no, ¿y cuál es el incorrecto acá? ¿Y el sí? En realidad, Hansi está bien. No era Kungwon, sino Pyeongwon. Pyeongwon. Pyeongwon es. El hospital. Pyeongwon es hospital. Ne. No, no, no. Ok. Ahora, 3시 쇼핑해요. ¿맞아요? 아니요. 맞아요. 나야 아니요. 쇼핑해다 아니요. 뭐예요? 일해요. 일해요. Ok. 일해요. 5시 식당. 맞아요? 네, 맞아요. 네, 네, 맞아요. 네, 아니에요. No, 아니에요. 디코, 친구하고 저녁 식사해요. 오케이, 네. Pero, 6시에. 아, 6. 아하, 아이 있다. 6시에. 네네네. 6시에 저녁 식사해요. Bien. Eso era incorrecto. ¿Ok? Bien. Si ustedes tienen duda que lo que decían, bueno, en la última parte del libro hay guión. Esto. Sí, es 160쪽. Entonces, 여보세요, 미나 씨 있어요? 네, 제가 미나요. 라, 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 라,
Bueno, está bueno escuchar ustedes de vuelta y ver esto, ¿sí? Así lo saben qué es lo que dijo realmente, ¿sí? El audio pueden escuchar en el video también, ¿sí? Si no, veo, lo comparto los que tengo. Vuelvo. ¿Dónde era? Acá, esto. Bien. ¿Qué dice acá? Mina Shina Hanshie Boeo. ¿Qué hace Mina a la una? Hanshi에 한시에 병원에 가요. 병원 2번. 미나 씨는 몇 시에 일해요? 아, 깨 어라 일해요. No? 미나 씨는 몇 시에 일해요? 아, 깨 어라 트라바하. 아, 깨 어라 트라바하. 몇 시에 일해요? 3시. 네. 오케이, 3번. 미나 씨는 6시에 뭐 해요? ¿Qué hace las 6? 식당에 가요. 식당에 가요. 오케이. 네. 친구하고 저녁 식사해요. 담배. 아까 미나 씨는 언제 시간이 있어요? 미나 씨는 언제 시간이 있어요? ¿Cuándo tiene tiempo? 없어요. 네, 없어요. 네. Tiene tiempo. 오늘 두 사람이 만나요? 네. Hoy dos personas se encuentran. 아니요. 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 네, bien, así es. Bien. Bueno, esto ya está. Vamos a hablarle un poco. Vemos acá, Ushipcho. Bien. Acá tenemos el. Es una partícula de objeto. Bien, ¿cómo lo usamos? Andy le pregunta, bueno, al final se encontró con Mina, ¿sí? Bien. Toker. Entonces le pregunta, ¿Ice cream을 좋아해요? 좋아해요 es gustar, ¿sí? ¿Te gusta el helado? ¿Ice cream을 좋아해요? ¿Sí? ¿Ice cream을 좋아해요? Ahí. Están poniendo el, mire, ice cream, 좋아요.
Es que me joya. ¿Te gusta el helado? Y acá como tiene pachín, por eso va el. Si no tuviera pachín, iría el. Okay. Y ella dice, ne, ice cream, un chuajeo, sí, me gusta el helado. Bien. Ya vean primero acá. Saguarul, chuajeo. Cuando yo digo, me gusta la manzana, porque sagua es la manzana, la manzana en esta oración es el objeto. Oh, me confundo siempre. Eso. ¿Objetivo o objeto de la oración? Objeto. El objeto. El objeto. Sí, objeto. Objeto, sí. El objeto de la oración. Bien. Y ahí va esa el o el, depende de si tiene pachim o no. Entonces, 사과를 좋아해요. Uh-huh. 사과를 좋아해요. ¿Cómo pregunto? ¿Qué te gusta? Ah, sí. ¿Muosel juayo? ¿Muosel juayo? Sonsengim, ¿muosi bueyo? ¿Muot? ¿Muot? En realidad, esto es igual que mo, pero es mo, es la abreviación de muot. ¿Entendieron? ¿Sí? Estos son lo mismo. Es que. Ahora. Acá terminó con pachim, por eso agregué el. Si lo usamos mo, si lo usamos mo, no tiene pachim, entonces va a quedar con mo el. Chuaje. En área de los dos, entonces, muo y buo quiere decir lo mismo. Depende de cada uno. Si quieren decir con buo, se lo van a decir buo. Si quieren decir con muo, lo harían con buo. ¿Sí? Esa será la diferencia. Depende de cada uno cómo quieren decir. Bien, entonces, ¿muosel 좋아해요? Ahí le contestó, 사과를 좋아해요. 사과를 좋아해요, que me gusta la manzana. Y acá, ¿muosel 싫어해요? Que no te gusta. 싫어해요 es no gustar. Entonces, ¿qué no le gusta? Bueno, no le gusta uyu. Uyu es la leche. Por ahí le cae mal y todo eso. ¿Sí? Uyu-ril, shiro-heo. Bien. Entonces, hoy con esto estamos, lo vimos, egayo, ir a dónde. ¿Sí? Después, byoshie, ¿a qué hora hace tal cosa? O el... Sí, o al revés, ¿sí? Eso también lo vimos, ¿sí? Para seguir una persona, torqueando, no, mentira. Para saber qué hace, porque me interesa. Ajá. Y después, esto, 뭐를 좋아해요, 무엇을 좋아해요, ¿sí? ¿Qué te gusta? Es para preguntar cuál es su preferencia o qué es lo que le gusta, ¿no? Sí, o que lo que no le gusta. Sí. Sí.
¿Y qué es lo que no te gusta? A mí no me gusta vos, te dice. No. Bueno. Bueno, ojalá que no pase eso. Y bueno, entonces ya sabemos entonces cómo tienen que usar esto. Ul. Acá también lo puso ul. Y acá depende de si tiene, si tuviera bachim, ul. Acá no tiene bachim, por eso es rul. ¿Sí? Eso es. Bien. Acá ya hablamos de shagwa. Y acá, pibimbap. ¿Conocen pibimbap? Año. Bien, pibimbap. Es eso que se mezclaba todo después. Se acomoda todo Claro. prolijito y después se mezcla. Sí, es lo que hacemos siempre. Es como una pérdida de tiempo acomodando y después mezclan todo. No, en realidad no es tan difícil de dejarlo. Ponen arroz y lo sacan las cosas y lo ponen en su orden. ¿Sí? Y lo terminan poniendo un huevito ahí y con la salsa roja. ¿Sí? Y ahí le sirve. Bueno, ahí lo que hace. Y comes, ¿sí? Bueno, eso es bibimbap. Después, bulgogi. Bulgogi, bulgogi, la carne marinada con salsa y algunas verduras. Bueno, así es. Y también así. Ya me está dando hambre. Sí, yo no desayuné ni almorcé. Bueno. Ok, eso es bulgogi. Calbi es costilla, quiere decir calbi. Calbi. Y muchas veces. Calbi. Se lo preparan también en una salsa. Lo marinan, después lo cocinan y lo cortan con la tijera. Es muy raro para ustedes, ¿no? Cortar la carne con la tijera. Es, para mí es muy cómodo. Agarran, no tiene que hacer esto y, chiqui, 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 y listo, ya está. No tiene onda, ya sé, pero bueno, ya la onda en Corea es cortar con la tijera, ¿sí? Y pedazos grandes. No, depende. Depende como que quieres cortar. Sí, hay algunos que cortan re chiquito. Sí, se puede. Yo cuando me pongo a ver la serie, siempre comen, comen mucho, comen mucho. Me da mucha hambre, me encanta cómo comen. Sí, comemos Lo bastante. cortan y después ponen los pedacitos dentro de una lechuga, algunas veces. No sé si esa comida Sí, sí, justo, sí, pero sí. No, no, eso se bastante. llama sambap. Es la manera de cómo comer. Lechuga y la carne, arroz, salsa, un poco de ajo Impresionante. también, un pedacito de ajo también lo envuelven todo y lo come de una. Es muy rico, ¿sí? Es como sí, también pueden hacer ustedes cuando compran la lechuga y pedacito de asado, cuando tienen asado o algo, la carne, hagan lo mismo y pongan algo de la salsa, ¿qué puede ser? Salsa, si tuvieran un aceite de sésamo y pongan un poco de sal ahí, pero un poquito, ¿sí? Un poco de pimienta y bueno, lo ponen ahí y un poquito de arroz y lo comen. Bueno, va a ser lo mismo, ¿sí? Y no el chimichurri que le echamos al asado también. Bueno, va a ser un samba estilo argentino en ese caso, una fusión, y estaría bueno también. Claro. Sí. Salsa de soja, salsa de soja. Pueden hacerlo, sí. Yo no lo hago, pero sí, pueden hacerlo. Bien. Y acá tenemos coffee, cola, chocolate. Chocolate, ¿sí? 네, 좋아요. 네, 좋아요. 뭐예요? 네, 좋아요. 좋아해요. 아니요, 싫어해요. No, no me gusta, ¿no? 아니요, 싫어해요. Ok, 우유.
Y ahora, ramen. ¿Ramen을 좋아해요? 네, 좋아해요. 네, 좋아해요. Hay algunos que ramen no saben qué es ramen. Ramen es... Ramen es fideo instantáneo. No lo he probado. Lo más... Es picante muchas veces. En general, porque nos encanta el sabor picante coreano. Pero no hace mucho que empezamos a comer picante en la historia, en realidad. Ya desde 1800, de ahí entró el ají a Corea, ¿sí? A esa época, o 1700, pero por ahí, es muy tarde. ¿Sí? Toda la historia de Corea, no hubo muchas cosas picantes en Corea en realidad. Entró muy tarde, pero bueno, ahora es un, como es, representa el sabor coreano, el picante. Bueno, eso es ramen. Y ahora tenemos cake, bibimbap, kimchi. ¿Kimchi를 좋아해요? 네, 좋아요. 네, 좋아요. Aunque 좋아요. Nunca lo probé. Nunca lo probé, pero tiene una pinta buenísima. Al principio, si lo prueban, no es que algo dulce, no. Es un sabor, puede ser un poco saladito. Un poco picante, bueno, para ustedes por ahí no es un poco picante, y puede ser un poco ácido, ¿sí? Si es un kimchi está madurado, es ácido, ¿sí? Pero no es ácido como vinagre, no, eso no es. Por ahí al principio no es un sabor acostumbrado, pero después quedan, después se acostumbran y no pueden comer sin kimchi. Ya tienen que tener un kimchi al lado siempre como acompañamiento. Y sí, eso pasa. Bueno, entonces, en el último nosotros vimos esto. 무엇을 싫어해요, 무엇을 좋아해요, y usando esas partículas de objeto, ¿sí? Bien, voy a pasar la tarea. Igual acá. Después. Van a hacer hasta acá, en la página 110. ¿Ok? Sí. Ok, ¿질문 있어요? No, no. No. Corto la grabación, entonces. Ok. 안녕.